tanto, el reto que tenemos los campuseros de Colombia es hacer aplicaciones para nosotros, para nuestro mercado local. No podemos seguir pues tratando de adaptar aplicaciones del mundo exterior a nuestra realidad. Nuestra realidad es única y tenemos que desarrollar aplicaciones para nosotros. En la medida que este tipo de herramientas de I+D+I, apoyando el desarrollo de Internet de futuro, nos ayude a una mayor apropiación por las pymes, por el sector productivo, por los demás actores de la cadena, del uso de las TIC, que les dé herramientas de productividad, de hacerlo más efectivos y más eficientes, indudablemente están haciendo un gran aporte para que se dé el salto, para que las empresas, esa gran porción hoy que tenemos de las pymes, que son el 96% de las empresas colombianas, en la medida que vayan apropiando las TIC, vayan mejorando su productividad, les permita llegar a productos de mayor sofisticación, de mayor valor incorporado, pues lógicamente estamos haciendo que Internet del futuro, la utilización de las TIC, permitan dar este salto cualitativo que necesitamos para nuestras empresas, de pasar de empresas meramente extractivas del sector primario a empresas de mayor grado de sofisticación, con más posibilidades de diferenciación y más capacidad de insertarse en la arena internacional.